Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Hoy es miércoles 18 de octubre del año 2023. Gracias por acompañarnos. Esto es Pulso al Aire. Yo soy Paola Recio y las y los invito a que se queden con nosotros durante la próxima hora porque tenemos temas muy importantes que tocar el día de hoy. Pero antes, quiero poner sobre la mesa el siguiente tema. A lo largo de los años, las mujeres hemos luchado arduamente por nuestros derechos políticos y el logro de obtener el derecho al voto ha tenido un impacto transformador en la sociedad y la política mexicana. El otorgamiento del derecho al voto a las mujeres en México representó un avance hacia la igualdad de género. Antes de 1953, año en el que se reconoció el voto femenino, las mujeres estábamos excluidas de participar en el proceso político, lo que perpetuaba la discriminación en la toma de decisiones públicas. La participación de las mujeres en las elecciones ha permitido una mayor diversidad en la representación política. La inclusión en el proceso electoral ha llevado a la atención de temas que previamente eran ignorados o minimizados. Esto incluye asuntos relacionados como la igualdad de género, la violencia e incluso la salud reproductiva. El derecho al voto empodera a las mujeres al brindarles una voz en la elección de líderes y la dirección del país. Esto les permite influir en políticas que afectan nuestras vidas y el futuro de México. Además, es un ejemplo de perseverancia y determinación para las generaciones futuras. Las mujeres jóvenes ven en las líderes del pasado y en el presente un modelo a seguir, lo que promueve la participación continua de las mujeres en la política y la sociedad. El voto de la mujer en México ha tenido un impacto trascendental en la igualdad de género, la representación política y la agenda pública. Ha contribuido a transformar la sociedad mexicana y sigue siendo un componente esencial para la democracia inclusiva y equitativa. La participación activa y comprometida de las mujeres en la política es fundamental para seguir avanzando hacia una sociedad más justa y equitativa. Aquí comenzamos. Esto es Pulso al Aire. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos. Como usted ya lo escuchó hoy, como todos los días, mi compañera Paola Recio. Pau, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buen día, Daniel. Gracias. Ya mitad de semana. El día sí, un poco frío. Ahorita estamos 15 grados. Ya salió el solecito, pero no se deje engañar. Está un poco frío el día. Sí, temprano, por ahí de las 7 de la mañana, cuando su servidor salió de su casa, eran que como 5 grados centígrados. Sí, más sí, o sí. Menos. Estuvo la sensación térmica. Hoy está complicado, sobre todo para los más chiquitines que se levantaron temprano para ir a las escuelas. Así que acuérdese si siempre tomar precauciones con niñas, niños y adultos mayores. Sí, y no se ande desvelando a los onzo. Mire, vamos a hablar de la incidencia delictiva que creció un 11.4% en San Luis Potosí con respecto al mes anterior. Esta no es buena noticia y es también noticia que no escuchará prácticamente en ningún otro lado. Acá en Pulso Diario de San Luis le contaremos esta historia. Además, hay noticias sobre la Arena Potosí porque pues cambiará de sede. Ahora se va al Estadio 20 de Noviembre, en donde pues ya se realizan algunas modificaciones al lugar para que esto sea posible. Aplican el paso de la muerte, ¿no? Como en la fiesta charra. O sea, de la Arena Potosí que no va al 20 de Noviembre, que hoy está también a marchas forzadas arreglándose. Gracias. Pero bueno, no es forzoso que la Arena Potosí se inaugure con campeonato charro, dice el gobernador Ricardo Gallardo ayer temprano, antes de que ya se confirmara que la nueva sede sería el 20 de noviembre, y dice, nosotros no pensábamos
que fuera el... No era especial para eso. No era especialmente para eso. Pero bueno, le voy a presentar el audio del gobernador. Y bueno, hay retraso en mercancías en la frontera norte, cada vez hay más empresarios afectados, les contaremos un poco sobre qué ocurre en esta frontera. Y el puente Valladolid, este que se encuentra allá por el periférico y la carretera Río Verde, bueno, pues se habla de que este puente peatonal se ha solicitado por parte de vecinos y por parte de la escuela desde hace más de 5 años, por eso se les hace injusto que el gobernador quiera pedirles cooperacha para organizar ese puente. Y bueno, ya que hablamos de obras, el gobierno del estado haría otro anillo periférico, esto porque el circuito Potosí pues se encuentra sobrepasado. Bueno, hablaremos además de que son más de 700 mexicanos que ya están fuera de peligro de acuerdo a datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y me refiero fuera de peligro porque habrían solicitado su salida de Israel en la zona de conflicto. Por cierto, este conflicto que se recrudece cada vez más. Hay más ataques, hay más civiles muertos, hay más grupos en la propia región que manifiestan el odio y son los unos contra los otros. La guerra allá en Israel y en la franja de Gaza, que parece no termina y no termina pronto. Pues bueno, vámonos directamente con la información, y como le comentábamos, durante el septiembre pasado la incidencia delictiva creció un 11.4% con respecto al mismo mes del año anterior, superando en casi 5,000 los delitos cometidos el año anterior, y así lo reveló el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El noveno reporte de este año sobre la actividad delictiva en la entidad marca que se ha acumulado en San Luis Potosí 46,833 denuncias. En el mismo mes del año pasado, la primera cifra era de 42,056 delitos. En un año ha aumentado en 4,827 las querellas, lo que implica un alza del 11.4%. La violencia familiar mostró un alza de 501 casos con respecto al año pasado, un 7.3% más. El delito más frecuente en San Luis Potosí, pues este año van 7,347 casos contra 6,846 casos del año pasado. Ojo, autoridades, algo estamos haciendo mal con la violencia familiar, no está funcionando lo que implementamos desde el inicio del año. El narcomenudeo es el delito que mayor alza proporcional tuvo en la entidad, pues con 4,903 casos, más que en el 2022, en esta ocasión tuvo un alza del 225.1% con respecto al año pasado, cuando se registraron pues 1,508 denuncias. Un delito patrimonial, el daño en propiedad ajena, es el tercer mayor crecimiento con 4,678 casos, es decir, pues el alza es del 6.8%. Entre los delitos de acto e impacto se registran ya 399 víctimas, por lo que todavía está lejano de los niveles registrados el año pasado, cuando hubo 513 personas asesinadas. Por lo que respecta a los feminicidios, este año van 9 y el año pasado se registraban 10. En lo que toca a las víctimas de secuestro, aquí hay un incremento del 27%, pues el año pasado iban 11 víctimas contra las 14 que ya tenemos este año. En cuanto al robo, en el conteo global tampoco se ha alcanzado los niveles del año pasado, pues se contabilizan 11,751 contra 12,177 que hubo el año pasado. Sin embargo, pues sí hay ciertas modalidades que presentan incremento, las cuales son el robo al transeúnte en transporte público, que se duplicó de 23 a 48 casos, el asalto a transeúnte en espacio público, que tuvo un alza de 29.8%, y el robo a transeúnte en la vía pública, que tuvo un alza del 8.3%. Lo que esto nos dice pues es que prácticamente las calles en nuestro estado no son seguras, aunque las autoridades nos quieran dar a entender otra cosa. Bueno, pues esperen ustedes, porque esta película ya la vi, esperen ustedes, la idea está de que hoy hay más delitos o más denuncias porque hay más confianza en la autoridad y bueno, bla, 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 bla.
Está muy bien, que cada quien se crea en sus cosas. Nosotros lo que presentamos acá son los datos puntuales al respecto de lo que dice el propio gobierno federal a través de este secretariado. O sea, es decir, no son datos de nosotros, no es un asunto de percepción, no salimos a las calles, no pensamos que puede ser así. No, la Comisión de Delitos en San Luis Potosí creció el 11%, en más del 11%, de septiembre al mes de agosto. Y eso ahí está asentado. De ahí a la interpretación que le quieran dar las autoridades, pues cada quien, ¿no? Ahora sí que cada quien sus cubas. Que cada quien vea el vaso medio lleno o medio vacío y lo interprete. Pero ojalá esas interpretaciones y esos a veces autoengaños y falsos halagos puedan ser lo suficientemente responsables para no errar en la estrategia, ¿no? Por lo menos que sepan adentro que algo anda mal acá. Decías ya, por ejemplo, lo que creció el narcomenudeo, decías lo de la violencia familiar, que esa sistemáticamente como que mantiene, ¿no?, su ritmo, su crecimiento, no se disminuye, y ese es un verdadero problema, porque en hogares donde hay violencia crecen regularmente niños, jóvenes, ¿no?, adolescentes, pues normalizando la violencia y salen a las calles, ¿y a qué van? Así es, aparte estamos hablando de que este tipo de delitos pues son detonadores de otros. Entonces, si no atacamos estos que realmente estamos viendo que va creciendo, que la estrategia que estamos implementando no está funcionando, porque obviamente si esto crece es que algo se está haciendo no muy bien. No digo que todo esté mal, porque creo que hay buenas iniciativas, pero es necesario que modifiquemos, gracias a estas estadísticas, gracias a lo que podemos palpar realmente, que modifiquemos las políticas públicas respecto a este tipo de temas. Obviamente hay que reconocer, por ejemplo, que hay el tema de homicidios disminuyó, el tema de feminicidios, pues bueno, aunque llevamos uno menos, que no sé si esto también sea, o sea, obviamente no creo que sea bueno. Al final tenemos como sociedad y como autoridades luchar para que este tipo de delitos no se cometan. Sí. Entonces, y es todo un proceso. Entonces, claro, creo que tenemos que trabajar en eso, en el proceso. ¿Y qué nos ayuda? Pues analizar este tipo de números. Bueno, ¿sabes dónde también tienen que trabajar y mucho? Sí, me lo imagino. En la Arena Potosí, porque van a marchas forzadas. La idea es que estuviera lista la Arena Potosí para el próximo 8 de noviembre, y no lo digo yo, lo habría dicho ya la autoridad, la Secretaría de Obras del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, lo habría dicho el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lo habrían dicho incluso áreas involucradas. Es más, se reveló en algún momento que una empresa de venta de boletos digitales habría rentado ya espacios en la Arena Potosí, precisamente para el evento denominado Campeonato Nacional Charro. Bueno, pues resulta ser que el día de ayer se abrió una puerta, ¿no? Como que se vio luz al final del camino, y el propio gobernador aceptó que no, que probablemente, sin decirlo, aceptó que probablemente no estaría para el Campeonato Nacional Charro. Porque dijo, la arena no necesariamente se tiene que inaugurar con el Campeonato Nacional Charro, puede haber otros eventos. Es más, señaló que podría haber un evento de básquetbol internacional, uh-huh, para inaugurar la arena Potosí. O un concierto también, dijo. Sí, sí lo dijo, tienes absolutamente toda la razón. Pero para ir estrictamente en orden cronológico al contar la historia, bueno, esto decía ayer el gobernador y dejaba entrever temprano, ayer día martes, que el asunto pues no se veía bien para que al final la Arena Potosí se inaugurara, como era el sueño de algunos cuantos, ¿no?, con el Campeonato Nacional Charro. Esto decía ayer temprano el gobernador. Eso yo creo que ya hay que quitárselo, porque todo el mundo habla arena charrería, y ese no es el motivo para haber hecho una arena. Incluso si no inauguramos la arena haciendo un evento charro, pues para nosotros hasta mejor para quitarle ese tipo de estigmatismo que le están metiendo ciertas personas, porque la arena se está haciendo, es un patrimonio de los potosinos, hay que cuidarla, hay que cuidar yo les mencionaba que vamos a cuidar y privilegiar que tengamos una obra de una gran magnitud y bien hecha, no apresurarla por un tema de un evento charro. En algo bueno, coincidimos todos, es que sí necesitamos, y ya vamos a hacer esta obra, pues bueno,
hay que hacerla bien, no hay que hacerla apresurada, y luego también pues teníamos el tema de seguridad, de que fuera funcional, y desde que hace un mes sabemos que esto no se iba a dar. Bueno, pues o sea, pues... Es que nos habían prometido una cosa y luego venía en el camino otra, ¿no? Entonces veremos qué suceda. Lo que sí me llama la atención es que sea el gobernador el que dice, no hay que apresurarla. Cuando la semana pasada, cuando cayeron algunas ligeras lluvias, la SEDUBOP, la Secretaría de Obras del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, señalaba que podría haber retraso en las obras, y decía el propio gobernador, en respuesta a su propia secretaria de gobierno, decía el gobernador, no, pues... puede retrasarse, pero no debe. La arena tiene que estar lista sí o sí, a como dé lugar, aunque le falten detalles, decía, ¿no? Pues sí, pero... Lo estoy diciendo... No. Así tal cual, ¿eh? Tal cual lo dijo. Dijo, para... sí o sí, no hay plan B. Pues sí. Yo estoy un poco preocupado, Paola, porque yo tengo listo mi traje de charro y quería estrenarlo ya... ¿En la arena Potosí? No, pues no. Deberías ver qué guapo me veo enfundado en el traje de char. Ahora vas a tener que conseguir algún outfit de jugador de básquet o algo así, así que velo pensando para otra ocasión. Y yo creo que esto pues sí va a tardar un poco más. De hecho, yo no creo, a lo mejor lo podemos estar viendo, no sé, a finales de diciembre, porque realmente es una obra muy grande. Digo, yo regreso a lo mismo. No sé si necesitemos en San Luis este tipo de obras en este momento, pero de que se lleva tiempo, se lleva tiempo. Desde el inicio fue muy apresurado dar una fecha y sobre todo comprometerse para llevar a cabo un evento en algo que todavía no tienes terminado. Y pues esto prácticamente va a la mitad, pero... Otra cosa es que a Joaquín García Martínez, quien es el director del Instituto Potosino del Deporte, pues fue a quien le tocó decir, pues aquí hay un lugar en donde podemos ahí como que modificarlo, y desde ya se están haciendo algunas obras en el Estadio 20 de Noviembre. Ya hay trabajadores que realizan pues una serie de adaptaciones al área que originalmente era pasto, para el desarrollo de partidos de béisbol, y aseguran que las adecuaciones pues estarán listas el 5 de noviembre. Recordemos que este campeonato charro comienza el 8 y prácticamente pues de día y de noche se ve el ir y venir de camiones materialistas y se escucha el uso de maquinaria de forma simultánea. Los responsables de la obra pues ya retiran el piso maltratado y lo sustituyen también pues por capas de petetate y una capa de tierra que será conformada para pues permitir que este evento se realice aquí. Ya están pintando las gradas. ¿Adivina de qué color? No será verde. Pues, puede ser. Fíjate, le atinaste. Qué perspicaz soy. Definitivamente. Y pues obviamente pues ya se realizan el mantenimiento que necesitaba este espacio, que obviamente pues no se le había hecho a este Estadio 20 de Noviembre, le faltaba mucho mantenimiento y es lo que están realizando en este momento. Bueno, hay que sacar lo bueno. Pues sí. Le están dando mantenimiento al Estadio 20 de Noviembre. Ahora, no sé si quede funcional como para lo que se pretendía el Estadio 20 de Noviembre después de que se desarrolle por casi 25 días el Torneo Nacional Charro. Es decir, se esperaba que el 20 de noviembre albergara un equipo de béisbol de la Liga Profesional. ¿Te acuerdas que se había anunciado en algún momento? Sí. Bueno, finalmente, el Campeonato Nacional Charro, que comienza el próximo 9 de noviembre y que termina hasta el 4 de diciembre, ¿no? Por aquí, usted no piense que era un torneito ahí chiquito que podía organizarse. No, es gigante. La Federación Mexicana de Charros se lo toma en serio. Y... yo quiero, digamos, cerrar con este tema, nada más confirmando que efectivamente el Campeonato Nacional Charro se va a llevar a cabo en el Estadio 20 de Noviembre. ¿Y por qué es noticia esto? ¿Por qué luego parece que nos clavamos demasiado en el asunto? Uno, porque la obra de la Arena Potosí lleva una inversión millonaria. Eso es un primer punto. Segundo, no sería la primera obra que las constructoras o la SEDUBOP, depende quién tenga el nivel de responsabilidad, y eso tendrá que dirimirse ahí entre ellos mismos y entre especialistas, pues no es la primera vez que no terminan en tiempo alguna obra. Ya la ciudadanía, en el estado en general, en algunas colonias, en algunos puentes, en algunas obras, han estado sufriendo con este asunto. Entonces, es un llamado de atención, por supuesto, también para el gobierno.
insisto, el trasfondo o lo final, lo que subyace es el desarrollo de un campeonato nacional charro. Pero la neta del planeta no es tan importante como otras cosas, como el tema de qué está pasando con la CEDUBOP, qué está pasando con las constructoras, qué onda con la inversión de la Arena Potosí, cuándo se va a terminar realmente, para qué va a funcionar. O sea, son muchas cuestiones que impactan, que tienen este origen en el Campeonato Nacional Charro y que por eso, pues, hablamos de este asunto, ¿no? Y aparte, ahora viene otra pregunta. ¿Cuánto más va a costar ahora hacer estas modificaciones al Estadio 20 de Noviembre? Exacto. Que no estaban, según entiendo, no estaban dentro del presupuesto mínimo, pues, este año, porque no nos habían anunciado de ninguna forma la rehabilitación de este estadio, que es ahora lo que se le tiene que hacer. Todos los estadios, entiendo, todos los inmuebles necesitan un presupuesto para mantenimiento, pero esto, pues sí, a todas luces va a requerir mayor gasto. Pues sí, tienes absolutamente toda la razón. Son las 10 de la mañana con 25 minutos. Vamos con más información para que no se me vaya, quédese acá. En Pulso al Aire, súmese a la multiplataforma. Mire, es que le quiero contar esta cifra, a mí me parece impresionante. Resulta ser que las exportadoras están perdiendo 10 millones de dólares por mercancía varada en frontera. Y es que los patios de las empresas exportadoras potosinas están saturando al tener almacenado productos que no han podido enviar por la frontera de México con Texas, de acuerdo a un dato que dio a conocer para Pulso Raúl Torres, consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la famosa AMOTAC. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, pues que no pueden detener la producción 3, 4 y hasta 8 días, son pérdidas de casi 10 millones de dólares y los trabajadores se están viendo perjudicados por la reducción de hasta un 30% en sus horas de trabajo, porque los productos y materia prima está varada y aglomerada por la tardanza en las entregas. Detalló que el gobierno federal no ha abogado por el sector transportista, sufre el sector transportista para poder solucionar este problema. Se necesita que la canciller abogue y agilice una pronta solución. ¿Qué es lo que está sucediendo de fondo? Pues es que desde hace 4 semanas el gobierno de Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, decidió frenar el flujo de unidades que transitan por los puentes que dividen la región de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Esto, bueno, pues evidentemente saturó el resto de los puentes. El organismo empresarial recordó que México se ubica como el primer comprador de exportaciones tejanas y como el principal socio comercial de ese estado en la Unión Americana. El paso de las mercancías en la frontera norte cada vez se ve más afectado con las revisiones que están haciendo en la propia frontera a los transportes de carga. ¿Sabe para qué? Para verificar de fondo que no haya migrantes que crucen de manera ilegal. Es decir, a veces cuando escuchamos discursos de endurecimiento de políticas migratorias en el vecino país del norte, pensamos que acá no nos afecta, ¿no? O sea, claro. O pensamos de, bueno, es un asunto de allá de la frontera. No. Hoy los transportistas estarían perdiendo, insisto, hasta más de 10 millones por este tema de tener varada la mercancía y no la pueden cruzar, porque se tardan 5, 6, 7, 8 días hasta para poder mandar mercancía a Texas, que es uno de los principales socios comerciales de México, y no le quiero decir lo que afecta a San Luis Potosí. Y es que hay infinidad de temas en los que afectan a los transportistas, porque uno es pero la inseguridad en las carreteras también les pega con todo. La verdad es que ha sido un año difícil para los transportistas en San Luis Potosí, y obviamente pues hemos visto algunas reuniones de sus dirigentes principales con autoridades de todo tipo, estas personas tienen que estar tratando de abrir el panorama de las autoridades, explicándoles todo lo que sufren. Ha sido un año complicado. Pues sí, es un año complicado, pero bueno. Abrazos, no balazos, ¿no? Con eso nos quedamos. Esperemos que cambie. Y bueno, hablábamos de obras, hablábamos de proyecciones, pues fíjate que el gobierno del estado proyecta
nueva obra, y es que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que está empezando la planeación del segundo anillo periférico, con el que se pretende desahogar el tráfico y mejorar la conectividad de los alrededores de la zona urbana. Aseguró que este anillo periférico podría costar entre 7,000 y 8,000 millones de pesos, y se puede lograr en caso de que se cuente con recursos de la federación para el resto del sexenio. Esta no sería una obra pequeña, ni mucho menos fácil y mucho menos barata. Así que agregó que el nuevo periférico es necesario porque hace falta mayor conectividad y que el actual circuito Potosí se desahogue. Explicó además que el nuevo sistema de transporte periférico se convertirá en la tercera ruta de transporte rápido. Comentó que hay gente de la nueva plaza comercial, por ejemplo, que se ubica junto al Centro de Convenciones de San Luis Potosí, que advierte de la falta de transporte urbano, y no solo pues del hecho de que no hay ningún recorrido de autobuses que contemple el periférico. Prácticamente las personas que en estos momentos están comenzando a habitar las periferias de San Luis Potosí, pues no tienen cómo llegar a su lugar de destino a través de un transporte seguro, y obviamente pues es necesario vialidades nuevas. Creo que, ¿sabes qué? Esto es una constante en San Luis Potosí, no sé si tengas la misma impresión que yo, pero creo que no estamos bien organizados. O sea, en vialidades, no sé quién empezó esto, pero como que dijo, aquí se va a ver bien bonita, pero nunca pensó en el crecimiento de la ciudad. No tenemos un plan de urbanización que realmente sea accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas. Creo que sí se deberían de sentar a ver dónde falta, dónde lo hicieron mal, dónde lo hicimos mal, qué es lo que vamos a hacer, porque pues al final la gente no tiene cómo llegar a su destino, y cada vez San Luis crece y crece y crece, pero crece como para todos lados y sin orden. Bueno, pues muy bien, coincido plenamente contigo, Si nos organizamos, avanzamos todos, pues, ¿no? Mira, parece eslogan de campaña. Fíjate. Véndeselo a alguien. Vote por mí. 10:31. Oye, vamos a pausa, ¿no? Vamos Así a pausa. Es. Tenemos mucha información el día de hoy. Está confirmada la entrevista con la señorita que está habitando el país español. Ahorita la producción está tratando ¿en esa confirmación? De sí, de conectarnos, porque obviamente la situación de las personas que en este momento están saliendo de Israel, que ya terminaron de salir de Israel y que están en algunos lugares de Europa, otras decidieron regresar a México. Está complicado, están complicados los horarios, hay algunos que incluso pues están en hoteles sin saber en qué momento van a poder regresar a México, pero sí. Más adelante les vamos a comentar todo. La guerra, la maldita guerra, ¿no? Bueno, vamos a corte, sí, productor. Ya lo habíamos anunciado nosotros, o sea, tampoco vengas a hacerte lucidito, por favor. Vamos a corte y regresamos con más. Vamos a corte, regresamos. Estás en Pulso al Aire. En un momento continuamos. Estás en Pulso al Aire. En un momento continuamos. Con tu cuenta sana, gana. Por ser un usuario cumplido, puedes ganar hasta una camioneta SUV, motocicletas y pantallas LED. Solamente con presentar tu número de cuenta y tu identificación, recoge tus boletos en cualquiera de nuestros centros de atención. Recuerda, si fuiste un usuario cumplido durante 2022, Interapas te premia. Con tu cuenta sana, gana. En pisos, calentadores y plomería en general, tenemos los mejores precios del mercado.
En Interapas, con tu cuenta sana, gana. Por ser un usuario cumplido, puedes ganar hasta una camioneta SUV, motocicletas y pantallas LED. Solamente con presentar tu número de cuenta y tu identificación, recoge tus boletos en cualquiera de nuestros centros de atención. Recuerda, si fuiste un usuario cumplido durante 2022, Interapas te premia. Con tu cuenta sana, gana. Alex Cedillo Lencería tiene una promoción increíble para todas ustedes. En la compra de un brasier carnival te llevas gratis una pantaleta. Así que no esperes más y acude a realizar tus compras en Avenida Carranza 436, en la zona centro, en un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7:50 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Las mejores marcas nacionales e internacionales de ropa interior para dama, solo en Ale Cedillo Lencería. Estás en Pulso al Aire. Regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Son las 10 de la mañana con 34 minutos y tenemos más información aquí en Pulso al Aire, y es que en este momento nos acompaña Elizabeth Jalomo de León, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien le damos la bienvenida, y nos gusta tu visita porque hoy hablaremos de una convocatoria que a mí en lo personal me gusta mucho. Sí, claro, buenos días, agradecemos la invitación. Estamos aquí, sí, gracias. Estamos aquí para hacer y extender una cordial invitación para que participen en el Premio Estatal de Derechos Humanos, edición 2023. En este momento está la convocatoria vigente, la cual vence el 31 de octubre, entonces estamos en tiempo todavía para participar. En este año va destinada para colectivos y sociedad civil. Cada año vamos cambiando la dirección, pues, para ser incluyentes. El año pasado tuvimos como nueva modalidad dedicarla a los niños y adolescentes. Oh, muy entonces bien. Este año va a ser a colectivos y asociaciones civiles. ¿Qué es necesario, si yo creo que conozco algún colectivo, alguna asociación civil que creo que puede ser merecedora a este reconocimiento, qué es lo que tengo que hacer? Únicamente dirigirse con nosotros ante la Secretaría Técnica en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y proponerlos con la documentación requerida y establecer los formatos necesarios, nada más. Entonces, si hay alguna documentación que tenemos que entregar, ¿cuál sería? Sí, pues por ejemplo, tiene que ser parte de su trayectoria donde ellos están fomentando el trabajo de los derechos humanos en la defensa y acción de la misma como asociaciones civiles o como colectivos, para pasar a un registro. Posteriormente se va a validar por un jurado calificador, y el cual se presenta en conmemoración al marco de los derechos humanos en diciembre. Se hace un premio de 20,000 pesos, que es lo que se les está dando, más el reconocimiento ante las autoridades. Claro, y en cuanto a este jurado calificador, ¿qué tomará en cuenta? Bueno, va a tomar en cuenta la trayectoria, lo que han desarrollado, todo ese labor humanitario, esa defensa en cuestión de los adolescentes, en cuestión de los niños, en cuestión de búsqueda, todo en pro de los derechos humanos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Ya hay gente que se ha acercado a esta convocatoria? Sí, se están acercando para ir preguntando, pero todavía como que no se animan. Deseamos que participen arduamente, porque pues es una experiencia bien bonita que se vive cada año. Sí. Y eso es el trabajo de nosotros como consejo, estar fomentando la participación ciudadana en este área de los colectivos. Si tú conoces a un colectivo, lo puedes proponer, o bien por cuenta propia ellos se pueden proponer. Claro, pues qué mejor que sean los mismos colectivos. No es necesario ser penosos, pues también que se reconozca el trabajo que realizan. Ahí alguien de la asociación, pues que vaya, se acerque a la comisión para ver qué es lo que necesitan y que se les reconozca, porque definitivamente de un tiempo para acá, pues los colectivos en San Luis han hecho realmente un trabajo interesante. Así es. Y aparte, bueno, que no siempre le gusta
gusta a nuestras autoridades este tipo de trabajo, pero pues ni modo, tiene que existir, para eso estamos y sobre todo para eso hay gente que conoce y se da la oportunidad de disfrutar sus derechos y obviamente también de exigírselos a las autoridades. Definitivamente esta es la oportunidad de abrir puertas, de darse a conocer, porque también por eso lo hacemos incluyentes para colectivos, no necesariamente para las asociaciones civiles, porque las asociaciones civiles pues tienen todo un protocolo, claro, a la hora de estructurar y de formarse. Sin embargo, los que están también a veces en campo, los colectivos que por necesidad propia están acudiendo a esto, entonces pues también es momento de que se les reconozca esta noble actividad. Que se animen, Daniel. Y sí, que se animen. La verdad es que sí, me parece interesante. Nada más puntualizando, ¿cuándo abre? ¿Cuándo? O sea, es decir, ¿ya abrió la convocatoria? Así, ¿no? Es, ya abrió. ¿Cuándo cierra y cuándo se entregaría el premio? Sí, se abre, ya está abierta esta la convocatoria. Uh-huh. Esta convocatoria cierra el día 31 de octubre. Faltan 12 días. Así es. Uh-huh. Nada más es que acudan a la con la Secretaría Técnica de la Comisión, inclusive se pueden comunicar a los teléfonos y nosotros acercamos las herramientas para poderlos contactar. Puede ser también por vía electrónica, o sea, todos los medios que tenemos. ¿Tienen página de Facebook? Sí. Sí, no, así búsquenlo es. Búsquenlo en Facebook, digo, porque a veces es como más sencillo, ¿no? Entra, búsquenlo en Facebook, hablen por teléfono, pidan la información y seguramente pues habrá la oportunidad de participar en este Premio Estatal de Derechos Humanos, que además, bueno, pues de fondo es ese, digamos, lo interesante es ese rebote, regreso que tiene, ¿no? Así la idea es de que en la medida que todos vayamos aprendiendo, dimensionando, entendiendo lo que significa el fomento, la protección a los derechos humanos, pues será mejor para todos, ¿no? Sí, definitivamente. Ajá. Y cuando viene la reforma en el 2011, en donde viene fomentándose esto de los derechos humanos, pues yo creo que la sociedad civil es donde entra y empieza a despertar. Porque afortunadamente hay ese reconocimiento. Ahora nos toca hacer latente y hacer valer esos derechos humanos. Por eso esta invitación que se hace cada año, ya tenemos desde el 2013 que se va elaborando todo este proyecto. Sin embargo, con este Consejo Ciudadano quisimos hacerlo un poco más alternativo, de que un año fuera dirigida a personas de la sociedad civil, otro año fuera a los niños y adolescentes, que también tienen una capacidad enorme y hubo una respuesta enorme el año pasado. Claro. Y ahora va por parte de las asociaciones civiles, porque también son importantes junto con los colectivos el desarrollar esto. Que ya tenemos un colectivo, perdón, Daniel, que ya tenemos un colectivo que fue premiado con este galardón, ¿no? Así es, Voz y Dignidad fue premiado hace 2 años. Sí, ya. Entonces ya no más colectivos. El próximo año, premio a conductores de programas de noticias de la mañana. Porque los de la tarde sí nos ganan, pero los de la mañana. Claro que sí. Sí, es importante porque los derechos humanos van encaminados. Es fomento, no es cuidado, ¿no? Definitivamente. Aquí el señor hace sus convocatorias a modo, así que no, consejera, sí. No le haga caso. A especificar de la mañana porque te digo que en la tarde y sí aparte, nos rompen. Y aparte va a decir hombre. Hombre con lentes. No, definitivamente tiene que ser incluyente para que sea para todos. Es correcto, va por ahí el tema. Así pues es. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Ojalá que podamos mantener comunicación de manera constante. Hoy platicamos con Elizabeth Jalomo de León, consejera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que ya lo dijo, está abierta la convocatoria del Premio Estatal de Derechos Humanos y cierra hasta el próximo 31, todavía tienen unos días, armen su expediente, contáctense a través de las plataformas, redes sociales, la página de internet o vaya ahí a la Comisión de los Derechos Humanos e infórmese muy bien. ¿Va? Agradecemos la invitación. Muchas y gracias. Los esperamos a que participe. Muchas gracias, consejera. Ahí está la invitación. Nosotros hacemos una breve pausa comercial, muy pequeña, y regresamos con más información. No se despegue del monitor. Estás en Pulso al Aire. En un momento continuamos. Estás en Pulso al Aire. En un momento continuamos. Creo Centro Regional.
de enfermedades oncológicas es tu mejor opción para el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Cuenta con distintos servicios, entre los que están radioterapia con formal 3D con acelerador lineal y simulación virtual tomográfica, radioterapia con técnica IMRT, quimioterapia ambulatoria y de corta estancia, tratamiento con lodo radiactivo, estudios de mamografía, estudio tomográfico por emisiones de positrones y consulta para la prevención, diagnóstico, detención oportuna y tratamiento del cáncer con especialistas. Recuerda que están ubicados en Avenida Palmira 600, en Villa del Pedregal, en San Luis Potosí, o ponte en contacto con ellos al 4448-340160. En Interapas, con tu cuenta sana, gana. Por ser un usuario cumplido, puedes ganar hasta una camioneta SUV, motocicletas y pantallas LED. Solamente con presentar tu número de cuenta y tu identificación, recoge tus boletos en cualquiera de nuestros centros de atención. Recuerda, si fuiste un usuario cumplido durante 2022, Interapas te premia. Estás en Pulso al Aire. Regresamos. Estás en Pulso al Aire. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Como siempre, un enorme placer el poder saludarles. Le habla Daniel Ortiz y me acompaña como todos los días mi compañera, que hoy la veo más joven que nunca, Paola Recio. ¿Cómo estás? Muy buen día. Gracias. No tan joven, pero le estamos echando ganas a la vida, más que nada. Y bueno, y tenemos, hay que agradecer a Yuya también, que a Yuga digo, que hace su tarea. Sí, ¿no? A Yuga Medina, que todos los días por la mañana hace realmente milagros. Sí, unos más que otros. Le echa dinero bueno a... No, todavía no es tan malo. Todavía no llegamos a esa edad, pero sí, un saludo a Yuga Medina y a todo su equipo de trabajo, que siempre está ahí al pendiente de nosotros en Belísimo Salón. Así que 100% recomendable. Tienen mucha chamba, no creo que nos vean. O nos verán en repetición, por lo menos. Yo creo que en repetición sí nos ven. ¿Sí? Sí. Pero ahí les vamos a avisar que hoy, precisamente, las mandamos saludos. Bueno, muy bien, que lo vean, por favor. Oigan, miren, vamos a un tema más serio. Mire, y es que... A ver, lo que sucede en la guerra, en la guerra entre Israel y Hamas, los asuntos han subido de tono en todos los sentidos. Todos los días conocemos nuevas historias, civiles muertos, bombardeos, misiles, el ataque por tierra, el tan temido ataque por tierra, que evidentemente también ha generado un conflicto, digamos, que ha alcanzado dimensiones extraordinarias, ¿no? O sí, gigantescas. Lamentablemente, este tema de la guerra entre Israel, ahí en la Franja de Gaza, con este grupo armado llamado o autodenominado Hamas, y lo que significa la participación de Palestina, pues evidentemente no se ha quedado solo en la región, sino los dimes y diretes han comenzado en diferentes... zonas, ¿no? Esa es la verdad. Así es. Entonces, ante esta circunstancia, hemos conocido la historia de muchos mexicanos y mexicanas que vivían en Israel, que desarrollaban en Israel su actividad, incluso algunos que solamente estaban por un periodo corto de tiempo en asuntos vacacionales, y que les tocó el inicio del conflicto y que pudieron observar, palpar, vivir de cerca lo que significa esto, la tremenda guerra. Por ello, en este momento me quiero enlazar, entiendo que hasta España, ¿no? A ver si podemos tener ya la posibilidad de saludar a Norma. Norma Altamirano. A Norma Altamirano, que, Norma, bueno, primero conocerte, agradecerte que tomes esta videollamada. Quiero contar de manera muy breve para que ella nos dé los detalles, pero contar que ella tenía años viviendo en Israel, desarrollaba su actividad en Israel, y que cuando comenzó el conflicto las cosas empezaron a complicar,
decidió salir evidentemente del país, tuvo que salir en uno de estos aviones que entiendo el gobierno mexicano envió a por los mexicanos varados en Israel en la zona de conflicto, y ahora estás en España. Norma, te saludo con mucho gusto, Daniel Ortiz, Paola Recio, y bueno, pues hasta España, un saludo, buena tarde para ti, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Encantada, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto, Norma. Ayer que yo tenía la oportunidad de platicar contigo un poco, pues te comentaba de esta inquietud que tenemos de preguntarte, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿En dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y cómo te toma, supongo que a ti y a tu familia, pues todo este conflicto armado? Claro, bueno, te cuento. Primero que nada, gracias por el espacio. Llevamos en Israel, yo personalmente, casada con un israelí, llevo 11 años ya en Israel. Evidentemente, es un país en conflicto y hemos estado feamente acostumbrados a este tipo de situaciones, pero evidentemente esta situación que se inició el 7 de octubre ha sido una guerra como la que yo nunca vi en este periodo de 11 años. Te relato un poco qué fue lo que pasó, cómo lo viví y por qué decidimos salir. Me voy un poco al 6. El 6 de octubre la pasamos súper, súper bien, fuimos a la playa. En Tel Aviv se vive muy bien, la verdad es que es un país hermoso, con muchísima cultura, las playas son divinas y decidimos hacer ese fin de semana y salir a la playa con amigos, todo estaba muy tranquilo. Evidentemente al estar todo el día en la playa dormimos profundamente, del 6 al 7. 6 de la mañana hubo una alarma, ¿esto qué significa? Que cuando hay alarmas es como una alarma sísmica, si lo comparamos a una alarma en Ciudad de México, por ejemplo. Estas alarmas te avisan que misiles se aproximan a tu zona. Tienes un minuto y medio para poder correr a tu shelter, que es en donde te escondes para poder estar a salvo. 6:30 de la mañana, yo tengo un niño de 2 años y mi esposo, no nos levantamos de la profundidad del sueño que teníamos de un día anterior de estar soleados. Claro. Le doy gracias a la vida y al Dios porque hubo otra alarma a las 7 de la mañana, 7:30. No sé cómo, no sé. Me levanté yo solamente y ya con ese instinto, como les decía, de vivir 11 años también y conocer las alarmas, me levanto y le digo a mi esposo, volteo y le digo, alarma, levántate, agarra a mi hijo de 2 años y bajamos a las escaleras, ya no llegamos al shelter, no logramos llegar, y el misil nos cayó a 100 metros, cayó al lado de mi casa. Así empezó. ¿Un misil? Un misil, cayó al lado de mi casa, en un parquecito que siempre estoy ahí con el niño, evidentemente por la hora, bueno, pues era muy, muy temprano en la mañana. Era sábado, que por lo general los sábados pues las familias salen temprano, o sea, claro. Está el edificio mío y al ladito cayó a 100 metros. Y les puedo como, quiero que entiendan que todo mi edificio tembló, ¿no? Tembló y lo sentí durísimo, lo sentí en las entrañas, solamente abracé a mi hijo fuertemente. Y desde ahí empezó el terror, desde ahí empezamos con el terror, no entendíamos qué estaba pasando, no entendíamos por qué de repente así. Por lo general, va a sonar un poco raro, pero por lo general cuando hay misiles y cuando hay guerras, nos anticipamos y ya sabemos que algo está sucediendo, que algo se está cocinando, y entendemos que tal vez esta noche va a haber misiles, entonces ya estamos un poco pues a las vivas, como decimos los mexicanos. Nos tomó por sorpresa. Y desde ahí hubo un enfrentamiento pues muy, muy intenso y yo creo de los más sangrientos y los más terribles que yo he visto en el mundo, en donde Hamás entró por el sur con más de 500 terroristas a una fiesta, a un rave que se estaba llevando a cabo. Y su estrategia fue enviar los misiles, los que les estoy relatando, hacia el centro, que es donde yo vivo, en Tel Aviv. Atacar por tierra,
con todos los terroristas entrando por toda la frontera, matando gente, y también por mar, en lanchas, y también por cielo, con estos paracaidistas que entraban al país. Esa fue su estrategia para atacar todo el terreno, y así empezó esta historia, en donde les podría contar más y más y más, porque evidentemente, aunque estamos en España y podemos salir, a diario estoy con mi gente, porque es mi casa también, y tengo muchísimo que hablar, ¿no? Y tengo muchísimo que decir. Sin embargo, lo que quiero que todo México entienda es que aquí no hay lados, aquí no es Palestina, aquí no es Israel, aquí es la vida, aquí lo que queremos es paz, la gente quiere vivir. Nosotros queremos criar a nuestros hijos. Tengo un hijo israelí que tiene 2 años, ¿me explico? Yo no quiero que esté de un bando o del otro. Yo no quiero que esté del bando del odio. Yo quiero que esté del bando de la vida. Entonces, la situación está tremenda. No sabemos qué va a pasar. No sabemos cuánto va a durar. Somos fuertes. Toda la familia de mi esposo sigue allá y estamos apoyando desde aquí. Toda mi gente de trabajo, muchos están en el militar. Estamos enfrentando al terror y no es Israel, estamos enfrentando humanos al terror humano, a lo peor que hay en la vida. Norma, ¿cómo decides, cómo tomas la decisión de salir y dejar pues todo esto que tú conoces, incluso bueno, la familia de tu esposo, tus compañeros de trabajo, incluso pues tus vecinos, tu vida prácticamente? ¿Cómo lo decides? ¿En qué momento dices, tengo que solicitar ayuda del gobierno mexicano? En este caso fueron varios días que creo que fue vivir una pesadilla. Ya ni siquiera, o sea, estoy como un poco post. Ni me acuerdo de cuántos días estuvimos encerrados en casa, yendo y viniendo. O sea, yo vivo en primer piso y abajo está mi shelter, como un ático, y fueron varios días en donde no pude salir. ¿Cómo tomo la decisión? Hablando rápidamente con todo mundo en México, evidentemente, que estaba súper preocupado por nosotros. Mi hermano vive en España. Tomamos la decisión de decir, mira, no sabemos si el aeropuerto va a dejar de funcionar, porque así pasó en Ucrania. Entonces, o salimos ya porque tenemos un niño de 2 años, o salimos ya. Y fue así que bueno, empecé a contactar a gente, vimos la opción de salir por Grecia. Al final no me fui en el avión de los mexicanos. Okay. Me fui a través de un avión privado, no privado, o sea, comercial, en el primer vuelo que encontramos disponible después de 5 días, pagando unos precios carísimos, porque evidentemente los costos se elevan y es como salir en situación de emergencia. Y de ahí estuvimos rondando en Atenas, y luego de Atenas Madrid, y luego de Madrid ya Galicia, y así salimos. Pero fue una decisión, yo creo, más como accionable, como decirlo, de vamos a actuar, vamos a hacerlo ya, sin pensarlo mucho, porque evidentemente toda la familia, mi esposo, como decíamos, como mis compañeros de trabajo, muchos se quedaron y muchos están saliendo, pero hay pocos vuelos, cada vez pocos vuelos, más compañías no quieren volar. Entonces, no quería, si teníamos la opción de estar aquí con mi hermano o regresar a México, no queríamos seguir viviendo con ese terror, porque el terror también lo que hace es que no solamente reactiva todo tu cuerpo a la forma de actuar o reaccionar hacia una alarma o hacia, obviamente, el daño que te puede causar un misil, sino también el daño psicológico. El daño es aquí, el daño es también pensar que va a entrar un terrorista a tu casa y te va a matar, el daño que los niños también sienten lo que el adulto está viviendo. O sea, entonces, bueno, es así como lo vivimos, como tomamos la decisión. Yo tengo dos preguntas para ti, Norma. Norma Altamirano, dime, uno, ¿cuáles son tus planes a partir de este momento para poder entender qué es lo que está pensando la gente que habitaba regularmente Israel?
Por eso te lo pregunto a ti. ¿Tus planes es regresar en algún momento, quedarte en España, esperar cuánto tiempo, cuánto dimensionas? Y segundo, ¿conoces más mexicanos que vivían en Israel y se quedaron varados, lograron salir? ¿Qué es la historia que tú conoces al respecto? Claro, por supuesto. Para contestar tu primera pregunta, ni yo sé. No sé, estamos en una incertidumbre impresionante porque evidentemente mi vida está allá, mi trabajo está allá, mi casa está allá. Y sí que me da mucho miedo volver por mi seguridad, pero evidentemente queremos dejar pasar unas semanas para ya tomar acciones, obviamente, con razón y no solamente decir, bueno, regreso a México y dejo todo, me voy. O me quedo en España y todo se... No, al final, si cerramos el ciclo de Israel, tenemos que regresar, tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, bueno, ya el tiempo dirá. Se dice que viene para largo, o sea, que se dice que esta guerra puede tomar entre un mes, mes y medio, 2 meses. O sea, que no regresaré hasta que esto no se tranquilice por mi seguridad física y mental y por la de mi familia. En cuanto a tu segunda pregunta, sí, somos muy unidos, hay una comunidad, como es un país chiquito y evidentemente no hay muchos latinos, los latinos que estamos allá nos conocemos la mayoría y las mexicanas tenemos un grupo bastante apoyado, en donde sí, somos alrededor, yo creo que, estoy hablando de mexicanas no judías, que están casadas principalmente con israelíes, somos alrededor de unas 30. Si bien sé, la mayoría sí pudo salir a través de los aviones que envió nuestro presidente, lo cual le agradezco muchísimo, o sea, gracias por el apoyo, de verdad. Y muchas de mis amigas, bueno, son de la edad, obviamente, que están teniendo hijos. Tengo 5 amigas que regresaron, bebés recién nacidos. Y tengo una imagen también que me enviaron de, porque estaban ellas con sus recién nacidos y sus mamás cuidando a los recién nacidos que habían viajado de México a Israel a cuidar a los bebés. Todas volvieron en el mismo avión. Así que la mayoría ha vuelto en estos aviones y gente como yo que está tratando también de irse a través de los únicos vuelos comerciales que están operando. Así es como está saliendo. Bueno, pues la verdad es que no, nos ha gustado mucho que nos relates esta historia porque ejemplifica lo que muchos mexicanos han estado viviendo en esta zona de conflicto. Me parece que tienes una enorme claridad de ideas al respecto de las posiciones y de lo que puede significar la guerra en un lado o en otro lado, o los dogmas, la fe, todos los elementos que pueden ir incursionando y que pueden ir, bueno, pues al final creo yo, explotando para que se convierta esto en una actividad de las más estúpidas que ha inventado el hombre, que es la famosa guerra, es decir, los unos contra los otros, hombres y mujeres contra hombres y mujeres, que eso es terrible. Por ello, yo te agradezco, Norma, y ojalá que nos permitas mantener comunicación. Si sabes de gente que está varada y que, pues de alguna manera, nosotros a través de estos medios de comunicación podamos desdoblar la información para que la conozcan los gobiernos, pues con todo gusto. Finalmente, me parece que hoy día este mundo conectado a través de las máquinas, de los celulares, de las computadoras, pero muy desconectado de la solidaridad y de las creencias, pues debe de ir cambiando de a poco y con el esfuerzo individual, por más pequeño que sea. Por ello, insistirte, Norma, muchas gracias por esta comunicación y te deseamos toda la suerte. Salúdanos a tu esposo, por favor. Entiendo que el dolor debe ser profundo al ver a su país de nacimiento en esta circunstancia, pero ojalá me aceptes esto de mantener permanente contacto para poder irnos informando. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio y sí, solamente decir, ahora sí que peace and love, mucha paz. Así es, no nos queda más que regresar realmente a conocer el significado de esas dos palabras.
Norma, muchísimas gracias, mucho éxito y lo que necesites, pues también estamos aquí para ustedes, para que en algún momento pues su vida pueda retomar el camino que ustedes deseen y de corazón. Definitivamente qué bueno que tu familia pudo salir de ese horror y pues en las próximas semanas a estar tranquilos y tratar de resolver y ver sobre todo hacia el futuro, que seguro va a ser prometedor para ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muy bien. Es Norma Altamirano. Gracias a Norma Altamirano. Miren, este asunto lo habíamos comentado, lo habíamos adelantado. La verdad es que se ha recrudecido este tema de la guerra. El ejército israelí afirma este miércoles tener pruebas sobre la responsabilidad del grupo palestino ya islámico, por cierto, en la explosión del hospital del centro de Gaza, que primeramente se dio a conocer era un misil israelí. Así es. Luego ahora ya Israel dice no, es Palestina, ¿no? El grupo palestino en donde, por cierto, este misil fue a dar a un hospital del centro de Gaza en donde murieron varias centenas de personas, bueno, 500 personas, ¿no? 500 un misil, personas. Un hospital, y ve de lo que estamos hablando en pleno siglo XXI, ¿no? Y como lo dice Norma, esto es algo que aunque ellos, ella incluso ya con 11 años viviendo en un país que sí tiene este tipo de conflictos, pero pues no se había visto nada así. Antes sabíamos que las guerras tenían reglas. Esta guerra no tiene reglas, esta guerra no está respetando a nada ni a nadie, y por eso es lo complicado, por eso no se ve que esto vaya a cambiar en los próximos días. Ojalá que entre la cordura, no sé si en este momento todavía podemos rogar por eso, pero definitivamente es una situación que a todo el mundo nos debe de preocupar. Bueno, tenemos, a ver, al final de este espacio, dos avisos de ocasión. Uno, sí. A ver, platícanos esta historia de la Casa del Migrante. Así es, hemos tocado este tema en repetidas ocasiones aquí en Pulso al Aire y sobre todo la necesidad de ayuda que requiere la Casa del Migrante. Ahora con estas bajas temperaturas que se están presentando en San Luis Potosí, la Casa del Migrante está solicitando pues la donación de cobijas, de colchonetas o de colchones. Le quiero pedir a la producción que nos ponga las imágenes que tenemos sobre cómo están pasando la noche. Hay que entender que tenemos más de 500 personas en este albergue, en esta casa. Hay que saber que ahí los podemos ver. No hay espacio que sea suficiente en este lugar para que todas las personas ocupen, sobre todo las habitaciones. Entonces hay muchas personas durmiendo, pasando la noche en la cancha, en el patio que tiene esta exterior, casa, literal. Al exterior prácticamente. Entonces, no sé si me puedan poner la fotografía del exterior. Ahí está, mira. Ajá, estas son las condiciones. Esta es la calle, ¿no? Es adentro del refugio, pero prácticamente está al exterior, a la intemperie, ¿no? Sí, entonces el problema es que no hay las suficientes cobijas ni colchonetas. Usted puede ver, pues están durmiendo en cartones, sobre cartones. La dirección a la que usted puede acudir a dar su ayuda, repito, cobijas, colchonetas o colchones, lo que usted quiera, porque incluso también necesitan alimento, es Juan Álvarez 210 en el barrio de Tlaxcala, aquí en San Luis Potosí, en la capital potosina. Es necesario. Ahí es la Casa del Migrante, ¿no? Ahí es la Casa del Migrante. Juan Álvarez número 210, barrio de Tlaxcala, aquí en San Luis Potosí. Vaya, mire, una chamarra de su niño que ya no utiliza, la puede dejar ahí en la Casa del Migrante y vaya que el uso que le van a dar, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, tenemos que ser conscientes de que los fríos apenas comienzan y esto se ve que pues va a estar complicado en el tema del clima, y pues si podemos ayudar, ahí está. Bueno, es gente que de verdad necesita de nuestra ayuda. Bueno, y un tercer, a ver si me puedes, perdóname producción, pero es que hay un tercer aviso de ocasión. Ojalá me puedan poner esta imagen, si se las mando rapidísimo, es un cierre de vialidades parciales esta tarde
con motivo de la famosa, ¿cómo se llama? La carrera panamericana. Ah, tienes toda la razón. Entonces va a haber cierre de calle y quiero que enseñarles ahí el mapita, a ver si se puede, porque bueno, hay algunas que de especialmente en la lateral del distribuidor Juárez y Centro Histórico, como Juan Sarabia, Escobedo, Álvaro Obregón, Independencia, van a ser las más afectadas. Ah, mira, ahí está el mapa. Qué rápida es la producción. Qué rápido, muchísimas gracias, muchachos. Oye, ¿y a qué hora es este cierre? Es que, a ver, este cierre parcial de vialidades comienza esta tarde. Tome sus precauciones a partir de las 4 de la tarde, más o menos alrededor. Habrá estos cierres, entonces, pues muy bonita la Panamericana, pero va a generar algo de tráfico. Tome paciencia. Bueno, tómese una pildorita de paciencia. Recuerde que pues son eventos que ayudan a San Luis Potosí a traer turismo y cosas muy bonitas, así que recuérdelo, póngalo en su cabeza si usted se atora en algún punto. Es por el bien de San Luis. Bueno, y un tercer y último asunto pendiente, producción. Mira, resulta ser que yo hoy le decía a la licenciada casi maestra Paola Recio que hoy se veía más joven que nunca porque además está conmemorando su onomástico, entonces queremos decirle muchas felicidades, Pau. Muchas gracias. Que tengas un estupendo cumpleaños. Creo que sí nos seguimos viendo, ¿verdad? Clavados ahí en el tema. Bueno, a ver, productor, el pásale, mapita, por favor, pues es que nos hicimos cooperacha, oigan, hicimos qué una rifa. No digas cuántos años cumples, ok, solo disfruta tu día, pásale, les voy a hacer caso, mira, les voy a hacer caso. Hay que decir que esto participó desde la gerencia de eventos, la gerencia general, y entonces. Muchas gracias, ahí, yo pásale. Míralo. Gracias. A ver, mira, aquí está. No sabíamos exactamente cuántos, entonces compramos. No es necesario saber. Compramos de 4 para arriba. Muy bien. ¿No? Ah, mira, yo ando en los 30 y siempre. Entonces, no. Luego ya en unos añitos. ¿Sí es cierto que fueron 30 y 10? Decía la producción. No, todavía no. Pero luego cuando ya tengamos 30 y 10, vamos a ser de las 40 y siempre. Entonces, pues da lo mismo, no importa. Muy bien. Muchísimas gracias, pues, muchachos. Muchas gracias. Muchas felicidades, Paola. A mi casa, Pulso. De verdad, muchas gracias. Estoy muy agradecida, muy contenta el día de hoy, porque aparte, pues lo estamos festejando trabajando. Ah, lo podemos prender aquí, échalo, aviéntalo así. Dijo la gerente que... Ah, que no, lo prendamos aquí. Dijo la gerente que vas a hacer aquí, vas a provocar un incendio. ¿No tienes un encendedor o unos cerillos? No, a ver, alguien aquí, ¿alguien es que aquí, todos es que aquí nada de fuma. Qué bueno. Ah, mira, échalo. Eso me gusta mucho. Muy bien, mira el productor. Vamos al cierre de este espacio, ya nos vamos, Nada más acompáñenos, vaya cantando las mañanitas ahí en su casa. Oigan, pero no puedo abrir ahí, esto. Imagínate que está la burócrata ahí viéndonos en Palacio de Gobierno. Oye, y empieza, no, estas son. A ver, no haga eso porque la va a correr, la sí, van a correr y sobre todo ahí, así que no. A ver, lo vamos a hacer aquí en vivo, ¿no? Se puede, se vale. Sí, ¿no? Espero que no provoquemos un incendio. No enciende. Oye, ¿no quieres agradecer algún otro regalo? Ah, sí, claro. Mandaron mi hermoso desayuno, mi amor. Muchísimas gracias. ¿Aquí va? ¿Sí es así o no? Sí. Entiendo que sí. A ver. Ah, que no tenía. Ah, que si lo mandas a esta cámara, porque no. El agradecimiento al marido. Muchísimas gracias, mi amor. El desayuno está riquísimo. Obviamente sabía que no me alcanza el tiempo para desayunar, así que. Oye, vamos a aprender esto, ¿no? Y bueno, pues muchas aquí felicidades. Vamos a poner esto. A ver, muchas producción. Muchas gracias. Pásenle y canten las mañanitas, ándenle. Pásenle. Una, dos, tres, venga. Y ellos. Estas son las mañanitas. No, ya vámonos mejor. Gracias a todos ustedes. Los vemos el día de mañana en punto de las 10 y como siempre le pido que sea al pendiente de toda la información que se desarrolla durante el día en Pulso, siempre para estar bien informado. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Adiós. Eso iba a ocurrir. ¿Para qué andan fumando aquí adentro, muchachos?
Esto fue Pulso al Aire. Hasta la próxima.